Bueno, no, no formalmente yo, no es un retruque de piropo. Realmente me alegra mucho hacer esta presentación, aunque no es una conferencia, ni mucho menos. Pero realmente debe ser 14 años o 15 que yo no sé cuánto tiempo hace que no hago algo en la facultad. Así que, nada, me encanta que la idea haya estado de permitirme esta posibilidad. Dado el carácter de la reunión, que me decía Mario que no es como los seminarios de crítica, ni se supone que es como comentaba antes, que es una conferencia, me parece que la cosa sería más interesante que vaya por el lado de explicar en qué estoy, qué es esto, a qué se debe y cómo lo estoy haciendo y cuál es el resultado, digamos, ¿no? En realidad, este tema no viene por el lado de lo tropical para nada, digamos. No empecé por eso, no me importa absolutamente nada. Digo, me importa, pero no es eso lo que me puse a investigar. Hace mucho tiempo, desde que ingresé al CONICET, mis temas tienen que ver con vivienda, principalmente. Y ustedes mi investigación. Y hace varios años, qué sé yo, 4 o 5 años probablemente, decidimos con Ana y Valien publicar todos los trabajos que habíamos hecho sobre vivienda juntos, armar un libro. El libro va a salir ahora en unas semanas. Se llama La Casa y la Multitud y es un toco. Y haciendo el toco ese, al principio, yo me di cuenta de que si bien estaba mencionado el tema de las villas miserias, el tiro sobre Argentina, yo no lo habíamos trabajado lo suficiente y que merecía hacer un capítulo, por lo menos, dedicado a ese tema. Y siempre que me pasa eso se pudre todo porque termina siendo otro libro, digamos. Entonces, yo empecé a trabajar ese tema y me di cuenta que ahí nomás de movida, un tema que a mí me sorprendió mucho y que quise, que fue finalmente es lo que estoy tratando de entender, es cómo se pasó, primero en la Argentina, ¿no? Trabajé bastante en la Argentina, cómo se pasó de la primera respuesta al tema de las villas miserias, que era la de erradicar las villas miserias, que era una consigna, después se transformó en una consigna de derecha, para decir así, casi autoritaria, dictatorial, pero no lo era al principio para nada, era lo que todo el mundo opinaba en los años 50, principios de los 60, digamos, la izquierda, el centro, era casi una respuesta obvia la de la erradicación. Entonces a mí me sorprendió qué pasó, porque, digamos, partiendo de los años, mediados de los años 50, partiendo del momento de la formación, digamos, más o menos, de los 40, principios de los 50, cuando uno llega a mediados de los 70, esa idea se dio vuelta, hizo una vuelta de campana, y pasa a ser la consigna de los mismos sectores, y después absolutamente expandida y se transforma también en sentido común, que la respuesta es radicación, no erradicación. Entonces dije, ¿qué pasó? Digamos, ¿cómo es que se pasó de que una era la solución a que otra era la solución? Entonces ahí empecé a investigar, más bien, entonces, no tanto, no intentando hacer un estudio ni sociológico, ni histórico del objeto en sí, de las mismas miserias, etcétera, sino más bien, o sea, no de la cosa, sino de lo que se dice sobre la cosa, digamos, de los discursos sobre eso y cómo se construyeron esos discursos. Entonces, me metí con eso y en determinado momento me di cuenta que había instancias múltiples, hay que examinar el discurso. Hola Jorge, ¿cómo están? Hay que examinar el discurso de la Iglesia, hay que examinar el discurso de los marxismos diferentes, de las posiciones políticas, hay que examinar el discurso de los sociólogos, hay que examinar cómo lo ven los artistas en distintas cosas, el cine, por supuesto, pero también en otras áreas, la literatura. Entonces ahí apareció otra cuestión. Por supuesto, quien en definitiva determina, y que es que los que poseen la plata para las soluciones, y los que poseen la plata son los bancos, los organismos internacionales, los intereses privados, etc. Entonces,
yendo por ahí, dije, bueno, en alguna estadía afuera, dije, bueno, voy a ver qué pasa con, cómo se construyó el discurso, los organismos internacionales, Naciones Unidas, etc. Le dije, ¿cómo se construyó el discurso en los bancos? ¿Qué decían los bancos? ¿Qué decían los grandes bancos de financiamiento al principio? ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo fueron transformándolo desde el Banco Mundial, el BID, la OEA, los bancos, modo de financiamiento dependientes de Latinoamérica, pero no solamente Latinoamérica? Ahí se empezó como a ampliar, también cuando trataba el tema de la Iglesia, obviamente no era solo la Iglesia acá, era qué discursos, qué diferentes teologías suponían diferentes posiciones, cuál es el proceso, hay posiciones absolutamente opuestas, obviamente en el centro para nosotros está Mujica, pero digamos, Beckemans en Chile, tipo totalmente de derecha y pensaba lo contrario. Entonces, o sea, ¿cómo, qué, y por qué? ¿A qué obedecían? ¿Qué interpretaciones suponía eso? Porque finalmente mi hipótesis es que de lo que se trata es de un entramado de coincidencias de distintos sectores que van confluyendo, y en ese entramado uno puede decir, hay alianzas, hay algunos que van para un lado, otros van para el otro, y finalmente termina triunfando una cierta alianza por o sobre otra alianza. Eso sería como la cosa general. Entonces, haciendo este trabajo de los organismos de financiamiento y aprovechando para ver también, porque estaba afuera, entonces Naciones Unidas y esa cuestión, es que me aparecieron dos documentos de Naciones Unidas, de Naciones Unidas del año 51. Es muy notable porque en 51 son esas cosas que a todos les pasará cuando investigamos, que en el momento que uno dice, ¿qué? Digamos, ¿qué pasó acá? Y ahí empiezas a tirar de ese piolín y sale muchas cosas, ¿no? Entonces, lo que apareció ahí era que la primer misión que organiza el organismo de Naciones Unidas, que es un organismo todavía muy débil en el 51, recién se estabiliza en el 60, si tengo tiempo cuento un poco más de eso luego, la primera misión que sale, que organiza Naciones Unidas, este organismo débil todavía, se llamaba Mission of Experts on Tropical Housing, South and Southeast Asia. O sea, misiones de expertos sobre el tema del housing, que como ustedes saben no es necesariamente vivienda, es un poco más, pero bueno, todos sabemos lo que quiere decir, en el sur y el sureste de Asia. Y este grupo, que ya, si tenemos tiempo me puedo referir un poco más cómo se integra y demás, este grupo, cuando a los pocos meses, o sea, recibe el encargo, pues les voy a mostrar el documento por ahí, recibe el encargo con ese título, con ese encabezamiento, y a los pocos meses van y a la vuelta hacen el informe, lo titulan Low Cost Housing in Southeast Asia. Y dije, ¿qué pasó? Digamos, pero si fueron a ver vivienda tropical, y después vuelven hablando de vivienda de bajo costo, pero no era vivienda tropical eso, o sí. Entonces, ahí es donde empecé a decir, bueno, a averiguar qué pasaba, y ahí es donde sospeché lo que en definitiva es el motivo de la presentación, y que es como que ha habido un momento, o sea, que, a ver, lo diría de esta manera, el problema se empieza, gente pobre, gente que vive en condiciones precarias, siempre hubo, obviamente. El problema es cuando empieza a aparecer las formaciones de gente pobre, ya no utilizando lo que vamos a ver, es una de las diferencias, las metodologías o las formas o las tecnologías de la casa tropical, de la choza tropical, de la tropical hut, digamos, no usando eso, sino desechos, etcétera, y eso empieza a tener lugar en ciudades. Ese es el punto. Y eso no es que antes no estaba, no es que antes no estaba del todo, eso empieza a aparecer por los años 30 o antes incluso bastante antes. El tema es que, bueno, después de la guerra, ya en los años 30, inmediatamente después de la guerra, como todos sabemos, la situación de la potencia del colonialismo, digamos, no era la misma. Y ahí había emergido no solamente el campo llamado en esa época socialista, la Unión Soviética, China en el 49, sino que además habían
sobre todo habían empezado los procesos de independencia en el 47 con la India y de ahí en adelante, 53 ya Vietnam, Dien Bien Phu, 54, bla, 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 digamos. O sea, entonces, y además pasa otra cosa, y bueno, van pasando varias cosas encadenadas con esas, pero, por ejemplo, la idea de subdesarrollo, o sea, la idea de pobreza o subdesarrollo son distintas. Había países pobres, pero en un momento esos países pobres ya no son países pobres, sino que son países subdesarrollados. Y se empieza a hablar de países subdesarrollados. Eso es en el 48 cuando el Banco Mundial decide poner por primera vez una cota que es $100 por mes. Y eso es el ingreso y eso define si una persona es pobre o no es pobre. Creo que $100 por mes, pero me equivoco, si no es anual. No importa, es una cota, pero es la primera vez que se clava algo y eso permite definir, bueno, esto es desarrollado, esto es subdesarrollado. Hasta entonces no tenían esa categoría. Yo diría, hasta entonces eran los colonizados, digamos, simplemente, y estaban ahí, digamos, que se las arreglen como puedan. Más o menos, digamos, por eso decía que en los 30 empieza a cambiar. Pero después de la guerra esto, boom, es un shock. Así que esta es la situación en la cual ese es el fenómeno que aparece. Entonces, yo me puse a trabajar sobre este tema y esta diferencia de estos dos documentos y cayó justo en el medio, y por eso que el PowerPoint que tengo se refiere a eso, una invitación a participar, yo estaba con este tema, y me invitan a participar en una diferencia sobre temas de clima y demás, que se hizo en la Cátedra Gropius el año pasado, el año anterior. Entonces digo, mira, estoy trabajando este tema, si les parece bien, lo desarrollo un poco, y fue el primer desarrollo. Y ahí creo que se llamó, la conferencia se llamó Arquitectura, Clima y Cultura Moderna, que era el título del encuentro, Casas para los Trópicos, Clima y Subdesarrollo en el discurso de las agencias internacionales de vivienda después de la Segunda Guerra Mundial. Me pidieron un paper, un pequeño escrito de unas 10 o 20 páginas y terminé haciendo 90. Porque me salió así y dije, bueno, chao, yo hago lo que tengo que hacer, después veré. Y entonces ahí desarrollé todos estos temas y empezaron a plantearse otras cuestiones que para mí son bien interesantes. Entonces, no voy a hacer ni contarles la ponencia, porque estaba todavía en pañales, si hay algunas imágenes que gustaría mostrarles, ni tampoco pretendo leer ni contarles las 90 páginas, que sería mortal y al rato no quedaría nadie. Pero sí contarles algunos aspectos en otro orden que me parecen importantes. Entonces, yendo para atrás, la primera cosa que vi es que justamente hay designaciones diferentes, ¿no? Notoriamente encontré, verifiqué, digamos, que las Tropenhäuser o las Tropical Houses no son las casas, lo primero, ¿no? ¿Cómo aparecen? No son las casas, lo que nosotros entendemos como el dibujito del coso. No es una casa para los trópicos, que es otro tema. Las Tropical Houses eran precisamente lo contrario. Eran los invernaderos. A eso llamaban Tropical Houses. O sea, no era lo que vamos a ver como paso siguiente, la protección de los blancos en los territorios tropicales, sino era la protección de las elementos tropicales en los territorios blancos. Es otra cosa, totalmente diferente. Cuando uno empieza, esa es la primera acepción. Por eso digo que es interesante ver el viraje y la transformación de esto a lo largo del tiempo. Digamos que ese es el primer paso. Ahí, después, prácticamente en coincidencia con estas primeras aproximaciones, aparecen, y confieso que eso lo hice googleando, vieron que hay un modo de googlear que uno puede pedir fechas, entonces yéndome a las últimas ya, o a las primeras, ¿no? Entonces, las primeras veces que empieza a aparecer esta cosa, lo que voy a comentar es en el fin del 18, principio del 19, la idea de Tropical Architecture. ¿No? Y digo, uso en inglés porque, bueno, están en inglés, no lo conocí en otra lengua. Y ahí Tropical Architecture tampoco es lo que nosotros pensamos que sería arquitectura tropical, para lo cual va a faltar por lo menos más de un siglo para que se identifique
como lo que nosotros creo identificamos hoy día, y se refiere más bien a las, sobre todo a las iglesias que hay que construir, que se construyen en áreas tropicales. O sea, que una arquitectura que tiene que ser, que se echa en territorios tropicales, y ahí se mezcla un poco los significados y demás. Eso está acompañado por otra cosa que me parece que es importante, que es una actitud que es importante entender, que es digamos, de los colonizadores. Que es que los colonizadores no querían hacer ninguna cosa tropical. No les interesaba, porque la teoría era, había hubo toda una discusión acerca de esta teoría, que no tenían que adaptarse, que tenían que mostrar su diferencia con los nativos. Por eso, y hay muchas expresiones de esto, por eso uno a veces dice, pero qué pelotudos, hacían unas casas donde se cagaban de calor, no sé qué. Bueno, no era porque eran estúpidos, era porque no querían y andaban vestidos además con siglo XVIII, ¿no? Principio del XIX, etc. Tenían que estar vestidos como europeos, como holandeses, como... Después eso se va a criticar más adelante, pero al principio esta era la cuestión. Entonces no había que distinguirse. El problema es que, como dice Darwin por ahí, cuando los blancos tienen todas las posibilidades de dominar a los otros pueblos en este periodo, pero que el gran enemigo es el clima, dice. Ahí están jodidos. Y efectivamente pasa eso. Yo estoy buscando en un lugar donde tengo algunos números, si no me equivoco, acerca de lo desastroso que era esto desde el punto de vista de la salud, porque se morían como moscas. Digamos, el destino en estas áreas tropicales era terrible, ser destinado como soldado, sobre todo los soldados, por supuesto, al principio. No importa, en todo caso los números, no voy a meterme con eso y sería perder tiempo. Pero hay muchos estudios sobre eso, de la mortalidad de los soldados en las áreas coloniales, debido a... por el momento no sabían muy bien, porque estamos hablando del principio del siglo XIX, no sabían muy bien de qué se trataba. Entonces, recién en la segunda mitad del siglo XIX, ahí sí empiezan a identificarse, y eso es prácticamente fines del siglo XIX, empiezan a identificarse las cuestiones que tienen que ver con la higiene. Una cosa que, entre otras cosas, agitaba mucho es que la vida, o sea, lo natural era estar en bolas, digamos, o sea, en ciertos territorios, eso era natural. Ahora, eso además era también una especie de golpe a una cierta moral que no se podía, digamos, y el desvestirse o todo eso no cabía. Ahora, hay un momento en que empieza a existir la medicina tropical, los institutos de medicina tropical se fundan a fin del 19, para los años 80, 90. Por supuesto empiezan en Inglaterra, hay un par, después en Alemania, hay en Italia, etcétera, en varios lugares, porque el saber médico empieza ya a constituirse con una fuerza muy importante y requiere investigaciones específicas. Entonces, ahí aparece, sí, por primera vez, la idea de Tropical House en el sentido que nosotros la conocemos. O sea, ¿qué es la casa tropical? Para mí, la casa tropical es una especie de Mauser o de... tiene la equivalencia al Mauser o a las cañoneras de vapor que podían entrar por los ríos. La casa tropical es una de las armas de colonización, digamos. Es una coraza de colonización. La casa tropical con todo lo que implica, ¿no? Que, digamos... También ahí se constituye tomando cosas de la saber local, otras no. Hay un trabajo fantástico de King sobre el bungalow, que empieza prácticamente a fin del 17, y de ahí en adelante hasta que después se expande en la forma de vida que supone. Y eso es otra historia, digamos, me parece interesantísima, cómo la forma de vida que supone el bungalow, que es relajada,
antivictoriana por naturaleza, digamos, libre. Entre otras cosas hay que dejar, no puede ser la casa compartimentada, tiene que tener fluidez del aire, la relación interior-exterior es fundamental. Es decir, yo creo, soy de la idea de que incluso Inuche, en esta casa tropical, ahora sí, está la arquitectura moderna, digamos. O sea, eso va por otro lado, digamos, pero creo que nace ahí, digamos, tiene que ser desmontable, tiene que ser, universal, tiene miles de temas, y espacialmente, sin ninguna duda, es así, está fabricada, miles de temas. Pero digamos que a fin del 19 recién es cuando esta idea de la casa tropical aparece, y entonces, entre fin del 19 y principio del siglo XX, el resultado de las investigaciones estas, que vienen desde el principio de la segunda mitad del 19, y que se consolidan con los institutos tropicales, se manifiestan en una enorme bibliografía que se publica en distintos idiomas, en occidente, occidentales, sobre higiene tropical, y entonces, como parte de la higiene tropical, estos temas, y ahí hay todo un gran desarrollo de esto, incluso desde el punto de vista también de la fabricación. Era muy frecuente que en las exposiciones internacionales de esta época, de fin del XIX y principio del siglo XX, en distintos países, se presentaban casas tropicales, digamos, porque eran una de las ofertas y uno de los instrumentos necesarios en ese momento para el dominio colonial de las grandes áreas en el mundo. En este trayecto, en 1931, tiene lugar en Francia la exposición colonial, una exposición muy famosa, colonial, y junto con la exposición colonial se hace un primer congreso que tiene que ver con la habitación colonial, con la habitación tropical. Y yo diría que ahí empieza, en esos años empieza, y se puede ver en el congreso, empieza entonces otro término, que es un término nuevo, que es la recuperación de lo que yo decía al principio del 19, que es la tropical architecture, pero es que es esa otra cosa, a empezar a hacer arquitectura tropical. A la arquitectura tropical, ya queriendo decir con esto arquitectura moderna tropical, digamos. Por primera vez, estamos en los 30, y la publicación es del 34 de ese congreso, por primera vez empiezan a ver, por supuesto hay una fusión con los principios modernistas, los principios de la higiene, los principios del sol, la luz, en fin, hay que pensar en Blaine Acosta entre nosotros, para decir así. O sea, hay una preocupación por el clima y por la, la manera en que la consideración climática afecta a la arquitectura, y un debate sobre eso, y bueno, y ahí sí se puede empezar a hablar, y se empieza de hecho a hablar de arquitectura tropical, que no es lo mismo que casa tropical, y que, como se dan cuenta, tampoco, ni tropical hut es tropical house, ni tropical house es tropical housing, que es otra cosa. Todavía no estamos. ¿Qué quiero decir con esto? Por ahora, como les decía al principio, preparando la presentación, todavía esto no es una preocupación. O sea, ¿cómo vive la mayoría de la gente? Y ellos tenían claro, cuando digo ellos, los escritos de quienes describen esta situación, que hay la vivienda de los blancos y el problema de la vivienda de los blancos, y después los colonizados viven de otra manera. Y como ustedes saben, no es que vivían todos juntos, vivían cuanto más lejos mejor, porque tenía el tema de las epidemias, etcétera, etcétera, y vivían a su manera, y a nadie le importaba demasiado cómo era eso. Después empiezan a reconocer que, bueno, hay algunos aspectos que están tan mal, digamos, de esas viviendas, pero no era un tema, para nada. Pero ahí empiezan a aparecer algunas cosas a mediados de los 30, que brevemente diría, en el ámbito británico, hay en los 30 rebeliones urbanas, o rebeliones que tienen que ver con la habitación, con el uso de la ciudad, muy importantes, tanto en África como en lo que llamaban Indias Occidentales. Sobre todo en África, en Nigeria, en el sur África y en varias de las posesiones británicas en el Caribe. Entonces ahí los británicos, en los 30, 33, 34, 36, ahí
antes habían empezado a teorizar, pero yo diría que es el momento que se empieza a constituir un saber colonial y un saber colonial sobre la habitación y, sobre, y no solo, programas de vivienda, programas de solución de este problema. Una figura clave que va a ser, y se arma la Colonial Office dedicada a estos temas. Digo esto, y esto es muy importante, porque los, en ese momento decisivo, que digo que es la segunda posguerra, y que es, como señalé, 50-51, 52, esos años, digamos, había varias cabezas de esta cuestión y que están haciendo este pasaje y que vienen de este pasaje. No es que yo estoy... son los tipos que empiezan a hablar del tema de la vivienda, del low-cost housing en estas regiones. Ya que hacen este pasaje de lo tropical al problema grosso, cómo tratar este nuevo problema de las viviendas de los sectores más marginados. Y esos personajes son Ernst Weissman, que es designado el primer director del organismo de Naciones Unidas. Weissman es, yo diría, es en, al principio, después el tipo me parece que le hacen la cabeza por lo que voy a decir enseguida, digamos, pero al principio él viene, él es un yugoslavo que está vinculado a los SIAM, que hizo el pabellón yugoslavo de la exposición del 39, lo agarra a la guerra en Estados Unidos, ¡tac! Se queda en Estados Unidos y después sigue. Y se integra a una cosa que es muy importante, que es la UNRRA, que es la United Nations Relief and Rehabilitation Administration, que era que es el antecedente de Naciones Unidas y que era el organismo creado por los aliados para organizar lo que iba a ser la posguerra. El tipo que se encarga de la planificación y de vivienda y todo lo demás, en el seno de la UNRRA, es Ernst Weissman. Muy apoyado por gente del SIAM, vinculada al SIAM, muy apoyado después por Alba Myrdal, que los Myrdal eran tipos muy importantes dentro de Naciones Unidas, y a su vez muy conectados con los arquitectos modernistas suecos y en general con los Markelius, con los arquitectos modernos europeos. ¿Por qué subrayo esto? Porque esta corriente, que es la corriente SIAM, y ellos tratan este tema, por ejemplo, en Londres, no en Bridgewater, sino en la siguiente, en una de las reuniones intermedias, y los SIAM todavía en ese momento, en años 50-51, sostenían que no había una particularidad, una adjetivación. O sea, el problema era el problema de la vivienda, punto. Y el problema de la vivienda se resolvía de cierta manera, no importa dónde, no había una... Esto es muy importante porque implica empezar a reconocer, para mí, digamos, que ahí se empieza a fabricar la idea de que hay una solución del tema de la vivienda en general y una solución del tema de la vivienda B, digamos, que es esta otra. Y enseguida voy a tratar de explicar cómo se profundiza esta B, esta solución B. Entonces, pero ahí está Weissman por un lado, después está Anthony Atkinson, que era el capo del departamento colonial británico, dedicado a los temas de vivienda, y que sigue, viene del fin de los 30 y sigue y atraviesa, y es muy importante en los 50, alguien lo llama el triunvirato, ¿no? Y el tercero, que es fundamental, y que también empieza a ser fundamental en los 30, es Jacob Crane, que es un personaje que viene de Estados Unidos, que es el representante en todo este juego de Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Enseguida voy a decir algo más sobre qué está pasando en el 50, después de la guerra. Pero en los 30 tenemos a Atkinson desde el Colonial Office tratando de resolver problemas de la habitación colonial para sectores populares, para decirlo así, en cifras que son relativamente importantes, no son 500 viviendas, son unos cuantos miles que hacen en distintos lugares. Por supuesto que no eran suficientes, pero ese era el propósito. Para, en síntesis, calmar las aguas, digamos, a lo que estaba pasando, que era muy, muy problemático y se estaba viniendo encima la Segunda Guerra Mundial, digamos. Y el otro que empieza a trabajar en simultáneo es Jacob Crane, que viene de trabajar en Estados Unidos, que viene de trabajar en algunos proyectos muy importantes rooseveltianos del New Deal, con nada más ni nada menos que Werner Hegemann,
digamos, que estaba en Estados Unidos, y enseguida hago la mención, y Jacob Crane es quien es la cabeza de puente que empieza a desarrollar una estrategia particular norteamericana para estos problemas en Puerto Rico. Y esto a mí me parece central, porque si, digamos, entender esto implica entender, o sea, entender Puerto Rico como cabeza de puente norteamericana, que después va, ¿por qué digo cabeza de puente? Porque de ahí van a salir las líneas que van a bajar a América Latina. De ahí va a venir el CIMBA, el CIMBI, de ahí van a venir las líneas principales de la política que van a impulsar los norteamericanos, el gobierno norteamericano hacia América Latina. Esto ya, Crane empieza a experimentar en los 30, y a partir del fin de la guerra, especialmente en 1949, es el momento fundamental donde cambia, hay un cambio, diría yo, hay un salto hacia adelante de los Estados Unidos, que es el punto 4 de Truman, de cuando Truman asciende a la presidencia, y dice cuál es su programa, y en el punto 4, por primera vez, dice, si queremos combatir al comunismo, hay que poner plata, hay que hacer cosas, porque si no, insisto, 1949 es China. Digamos, o sea, es un momento de mucha tensión en todas partes, en Grecia, en fin, se necesita, y por primera vez se empieza a advertir que algo hay que hacer con esto, porque estos muchachos que están pasando mal, si no se nos pasan para el otro bando. Entonces, eso es muy importante, porque eso va a implicar que después de las experiencias rooseveltianas, digamos así, que son sobre todo, y debo decirlo desde ya, ahí es donde se inventa el self-help, ahí es donde se inventa la idea de que en realidad hay que la clave es la ayuda mutua, la clave es la participación de la gente, la clave no son las grandes, no es a la SIAM, sino que es pequeñas, vivienda individual, vivienda ayudada por alguien, por un agente externo, pero que la haga la propia gente. Ese es el experimento de Puerto Rico. Pero con Truman, con el punto 4 de Truman en el 49, ese experimento adquiere política, se transforma en una línea internacional. Y de hecho, Crane y otra gente junto con él, y el Departamento de Vivienda, que entre otras cosas el Departamento de Vivienda se había creado en el 37, así que no era que era tan antiguo. Por primera vez hubo una política pública de vivienda en Estados Unidos a partir del 37, digamos, y venían de ahí, digamos, estaban inventándolo eso. Entonces, digamos, dispusieron de muchísimos recursos, invitaban muchísima gente a ver las experiencias de Puerto Rico y a explicar urbi et orbi las ventajas de la autoayuda, las ventajas de este sistema de participación popular, etcétera, etcétera. Y entre otros, van Weizmann, por eso dije que le decían el coco, van Atkinson, va el resto también, empieza a fabricarse esta alianza. Esto es muy importante porque... Bueno, porque después de la Segunda Guerra Mundial el juego cambió y la potencia hegemónica en Occidente es Estados Unidos. Entonces Estados Unidos talla muy fuerte, es notorio. En este caso, si bien hay varias instituciones que tienen que ver con vivienda, pero si bien Francia siempre ha tenido que ver, pero en el plano internacional ni figura, digamos, no es muy secundario. Y eso evidentemente... tiene que ver con la debilidad política en plano internacional que había quedado Francia después de Vichy, para decir así, digamos, o sea, estaba pagando esos platos. De manera que diría, están Weizmann, Crane, Atkinson, y después hay un cuarto tipo que es muy importante, que es Königsberger, que viene del lado SIAM, pero que hace un periplo extrañísimo. Se va de Alemania, va a Egipto y de Egipto va a India y finalmente en India, en los años 40, termina asesorando, viene de asesorar a uno de los príncipes, digamos, en los años 30, a principios de los 40, de los príncipes de India, de uno de las unidades administrativas, no es mi tema, pero con Nehru se transforma en la figura de Nehru después del 47 y le encarga... Entonces, un sistema de vivienda que, diría, es un fracaso total y en el 51 se tiene que ir, paradójicamente, muy tecnológico, pero se le ponen un montón de plata en hacer unos conjuntos, pero se le llovían espantosamente porque estaban mal hechas las juntas y le dan los fletan, porque le hace quedar bastante mal a Nehru con esa primera política, que además, bueno, eso es otro tema que enseguida voy al clima de la inmediata posguerra. Pero durante la guerra pasa otra cosa, y ahí sí me gustaría mostrarle algunas cosas,
que refuerzan la cuestión de Estados Unidos. Bueno, esta... esto es importante. Bueno, este es el libro del urbanismo en las colonias y en los países tropicales, donde están los ejemplos que les comentaba antes, los estudios sobre la habitación colonial, distinto tipo de trabajos. Estos se publican se presentan en esa reunión del 31, que se publica más tarde. Esto es importante porque este es el informe final del 16 Congreso de esta Federación de Vivienda y Planificación, que es una federación hegemonizada por los británicos, pero que se realiza en México en el 39 y que también estuvo dedicado, antes de la guerra, después del de Francia, al tema de la habitación tropical. En los términos en que yo antes comenté, todavía no es esto al cual estoy entrando ahora. Durante la guerra, en cambio, pasa esto. Estados Unidos se empieza a discutir en un doble frente el tema del clima. Por un lado, en el frente interno, gastar menos energía, y hay publicaciones a lo perro de este tema. Pero por otro lado pasa esto. Por otro lado, Estados Unidos, que hasta ese momento, o sea, la disparidad en el dominio de este tema, en la organización, en la burocracia, en las experiencias entre Inglaterra, el Imperio Británico, digamos, y los Estados Unidos era enorme. Es cierto, los Estados Unidos tenían la Florida, el sur, tenían Puerto Rico, tenían Panamá, Filipinas, pero eran experiencias como puntuales en estas áreas. La zambullida en el problema tropical es en la guerra, digamos. Y en la guerra, entonces, se publican y aparecen estos temas. A ver si lo paso a... No, parece el de... lo vieron... acá está este, ¿no? Ahí está. Se publican estas cosas. Pucha, ¿cómo avanza? Acá. ¿Cuál lo va a avanzar? Esta. Ah, claro. Fórum y las construcciones modernas para los hospitales, estas cosas aparecen apenas se declara la guerra, con tipos como Hollar Biden Root, o sea, tipos importantes, trabajando el tema aquí, como les decía antes, ya es Tropical Architecture, ¿no? Tropical Housing. Y esto es que es una experiencia fantástica, la experiencia de la Armada y de los Marines en las áreas tropicales, que como no necesito insistir demasiado, todos sabemos, el Pacífico fue el área central del avance norteamericano y ahí había que saber cómo vivir en esa zona, cómo se vivía, y estas son las cosas que valorizaban. Por eso les decía que después se empiezan a darse cuenta que había algunas cosas que eran bastante más interesantes de lo que parecía. Y entonces crean, es el momento, hay una película muy divertida sobre esto con John Wayne, sobre los CBs, que eran CBs porque sí, claro, CBs, pero era Corp of no sé qué, digamos, era CB también, ¿no? La Armada forma este cuerpo que lo forma con ingenieros y empresas de construcción a las cuales les da rango militar para que puedan intervenir y entre otras cosas autodefenderse, por lo menos según el film de John Wayne. Pero lo importante es que se arman batallones de la Armada con ingenieros que investigan sobre el tema de la arquitectura tropical y que producen, como en muchas otras cosas, avances bastante... sumamente importantes en todos los campos, de los hospitales, este es, por ejemplo, un edificio para conservación de ciertas medicinas, etc. Yo me estoy yendo ¿sí, no? Bueno, esto es Fuller, ¿no? Entonces, Estados Unidos hace esa experiencia y estas son simplemente imágenes de un intento británico que era algo así como transformar la industria que tenían de hacer aviones con aluminio a hacer casas con aluminio, y trataron de meter estas casas en el mundo colonial muchísimo, pero bueno, no fue precisamente un éxito. Ahora sí, volvamos. En la inmediata posguerra está este pasaje, digamos, de la hegemonía británica, del conocimiento británico, a la intervención norteamericana con esta idea. Y los británicos, por otro lado,
Los británicos, yo diría que cuando uno mira lo que ellos impulsan como solución, están en doble agua. Los británicos, a diferencia de los norteamericanos, como digo, no tenían políticas públicas de vivienda masiva en Estados Unidos. Mientras que, salvo lo que empieza a pasar con el New Deal, digamos, pero los británicos sí tenían esas políticas desde hacía tiempo, de manera que la construcción, la alta densidad o la densidad, digamos, edificios de cierta altura, edificios a la modernista, para decir así, era parte de su propia tradición. Pero obviamente están en una situación, diría yo, intermedia. Y Weizmann, como comentaba, estaba más para el lado de los Siam. Entonces, ese es el contexto en el cual, digamos, en ese contexto... Ah, no, una cosa más. Las Naciones Unidas, en el 47, o sea, no les voy a aburrir con todos los intentos de constituir un organismo, no importa. Digamos, pero sí importa que finalmente deciden destinar unos dinerillos. Lo que destinaban para esto era muy poco en general. Y destinan un poquitín para hacer una conferencia sobre temas de vivienda. ¿Y qué pasaba? Pasaba que estamos, digamos, año 47, 48, 49. Piensen un poco, o pensemos. Los europeos, ¿está bien? Los europeos necesitaban ayuda, por supuesto, para reconstruir. Pero vaya uno a decirle a los franceses cómo hay que hacer vivienda pública. Vaya uno a decir, te llames Naciones Unidas o te llames Pedro. Vaya uno a decirle a los alemanes cómo tienen que hacer vivienda pública. Entonces, digamos, lo que al principio, y se genera un boletín de esto, que es muy interesante, que publican muchas cosas sobre eso, lo que al principio inicia con una diferencia de presupuesto gigantesca hacia la reconstrucción europea y pensando en la reconstrucción europea, cuando estamos ya en el 51-52 se están dando cuenta de que en realidad por ahí no hay demasiado para hacer, y entonces empieza a tomar más espacio dentro de Naciones Unidas el tema del tercer mundo, para decir así. Eso es entonces, en ese momento disponen, en el 47 disponen de un fondito para, si no se puede hacer mucho ni política, yo hagamos un encuentro, como siempre suele suceder, hagamos un encuentro y un simposio para hablar. Recojamos lo que se sabe sobre este tema. ¿Y de qué se hace el primer simposio de Naciones Unidas sobre vivienda? Primero at all, digamos, primero, no hubo otro antes, sobre la habitación tropical. Todavía la habitación tropical, pero esta vez organizada por Naciones Unidas, no, insisto, esto es 47, lo que yo comenté, 51-52, este es el último, digamos, que organiza Naciones Unidas en Venezuela, en Caracas. Y ese a mí es increíble, es un congreso que yo por lo menos no encontré desarrollado por los, una reunión que no encontré desarrollado por los venezolanos. Y a mí me parece que fue una cosa muy importante, donde ahí se empezaron a discutir alternativas, digamos, a este tema. Entonces, a partir de la reunión, a partir de esto, el tipo que tiene que ponerle la firma a este informe, aclara que eso es opinión de los técnicos, como diciendo, este cambio me lo producen estos tipos, yo no dije que eso iba a ser así, pero a partir de ese momento esto empieza a funcionar más, se desplaza, digamos, hacia el ámbito del tercer mundo en general, y ahí es donde, ese es el momento donde, por supuesto, dejan de hablar de tropical, es low cost, empiezan a hablar de qué hay que hacer, y ahí empiezan a reconocer lo que pasa. Un ejemplo interesante de ese cambio, de este paso de un mundo a otro, es en los libros de Maxwell Frey y Jean Drew, porque probablemente muchos de ustedes lo por lo menos en mi generación, había un libro muy importante de Jean Drew y de Maxwell Frey, de las experiencias de ellos en África, sobre todo, que era la arquitectura y la vivienda, lo voy a poner por acá, en zonas de, ahí está, en zonas de, bueno, en zonas de los trópicos húmedos. Y después hacen un segundo libro que es en los trópicos húmedos y secos. Pero el primer libro que hacen es que es de los 40, y cuando ellos estaban contratados por la administración británica, todavía no era la independencia, en Ghana principalmente, y los tipos hacen este libro, que es Village Housing in the Tropics. Ya ahí hay una... ya el enunciado también es algo diferente, porque no es
ni Tropical Hut, ni Tropical House, ni Tropical Housing, es Village, tampoco es General Housing, es Village Housing in the Tropic. Y es que es muy, muy lindo el libro, hay, digamos, algunas de las imágenes. Y el libro, en realidad, lo hacen porque una política de los laboristas, sobre todo impulsada por los fabianos laboristas en Inglaterra, era, hay toda una enorme discusión, cuando ven que, bueno, tienen que aflojar un poco la cuerda colonial, sin largarla del todo, dicen, bueno, industrialicemos. ¿Pero qué industrialización? Entonces dicen, no, bueno, lo importante es modernizar la agricultura. Y entonces, para la modernización de la agricultura, contratan, entre otras cosas, ¿no?, a Jean Drew y a Maxwell Fry para que hagan esto, que es un manual de Housing in the Tropics, de Village Housing in the Tropics, para organizar pequeños villorrios, especialmente en África, con condiciones de higiene y demás aceptable. Estos son los paisajes de esos, lo que decían esos villorrios, es importante verlo. Estos son algunos de los de las unidades, y esto es lo que venían a, digamos, en definitiva era para que la gente hiciera sus casas y demás. Y esto era así, porque cambiaba, lo que estaban haciendo era modernizar la agricultura. La mayor parte de estos pueblos no eran sedentarios. Y se movían de un lado a otro, dependía de las conveniencias de los lugares. Entonces había que enseñarles a vivir en villages, en estos pequeños villorrios o pueblos, y esa es la función que cumple este pequeño manual, que es lindísimo. Pero después hacen estos libros. Entonces, Tropical Architecture in the Humid Zone es el primero, y acá hablan de, en el capítulo tercero, de Housing y Town Planning, y todavía están en este mundo de las viviendas en los trópicos de estas sociedades, pero que todavía son agrícolas. Pero después hacen Tropical Architecture, que esto, creo que esto es del principio ya del 60 o del fin de los 50, Tropical Architecture in the Dry and Humid Zone, las dos. Pero no es solamente importante por eso, porque abarcan todas las zonas, sino porque por primera vez aquí en el Housing and Town Planning, en el mismo capítulo que tienen el otro, por primera vez aquí hablan de este tema. Entonces dice, sí, está los villorrios, pero ¿qué hacemos con fíjense esto, por ejemplo, por primera vez aparecen estas ilustraciones. Esto ya no es más. Estos son las viviendas precarias que había por toda África, que ya en ese tiempo se habían difundido por toda África. Esto, ¿no? Y ese cambio, de paisaje y de problemática expresa un poco esto que yo estaba comentando. En el 53 pasan también algunas cosas importantes. Yo diría, pasan varias. En Estados Unidos desarrolla varias instituciones de poder, tampoco voy a, tengo, podría decir los nombres y los datos, pero no, para ser más sintético, instituciones de poder, quiero decir, instituciones en las cuales participaba Eisenhower, participaban los Rockefeller, participaban los tipos de las grandes corporaciones, los dueños de las grandes corporaciones, digamos, ese tipo de instituciones, en las cuales trabajan el tema de... Y es los resultados, que son algunos libros, algunas publicaciones, son impresionantes, donde los tipos dicen, bueno, Estados Unidos ahora tiene que hacer cargo del mundo. Y tiene que hacer cargo de un mundo en el cual la mayor parte de la gente vive en zonas tropicales y tiene problemas, de nuevo. Y que si no hacemos algo, nos van a pasar por encima. Estamos hablando de plena Guerra Fría. Y en ese mismo clima, en ese clima de principio de los 50, en el MIT... se crea un instituto de estudios internacionales, y yo, la mayoría de ustedes conoce mi pasado, mi trayectoria conspirativista, etcétera, en viejos tiempos. Entonces yo después he tratado nunca de ser conspirativo, historia es compleja, qué sé yo qué, pero les juro que esto es así. Digamos, o sea, se arma esta institución en MIT en la cual... el tipo que la organiza lo paga la CIA, vivía
digamos, era un empleado de la CIA y lo pagan los Rockefeller, MIT, toda la plata que logran conseguir y la CIA, que se llama Millikan. Y fundan este Instituto de Estudios Internacionales con Rostow, que va a ser el gran asesor de Kennedy enseguida, después, que están en ese momento discutiendo y que, digamos, que tiene un libro que se llama, digamos, un libro absolutamente como de una especie de manifiesto anticomunista, digamos, ¿no? Un libro con ese título. Bueno, esos dos personajes, principalmente en el Instituto este de Estudios Internacionales de MIT, organizan una conferencia sobre el tema de la vivienda en los países ya no tropicales, sino pobres, en el 53 creo que. Y es genial esa conferencia, y yo, los que quieran les paso el PDF del texto, pero eso no voy a aburrir leyendo párrafos, porque el problema que advierten ya ahí, después de los informes, después de los primeros informes de Naciones Unidas que hacen estas otras misiones y demás, es que, bueno, y cómo, está bien, tenemos un problema gigantesco, enorme, y pero ¿cómo se hace? Obviamente con esa estrategia de Maxwell Fry no sirve. Entonces, quizás sí les leería, si lo encuentro, una parte, porque es muy impresionante. Bueno, así, dice así, Millikan. Este personaje, que además es un economista, es un asesor economista de la CIA. Les leo lo que yo escribí. Es una de las intervenciones. Ahí estaban todos, estaba Certa, Abraham, Catherine Bauer, Solowell, estos tipos, Weizmann, todos estaban en esa conferencia. Entonces, el razonamiento es terrible. Dice así, a juicio de Millikan, el problema no tenía solución. O más bien, el problema así enunciado no tenía solución. Millikan tomó como ejemplo el caso de India. Y hay que recordar que en 1951 el Congreso norteamericano discutió un programa de ayuda para la hambruna que laceraba a ese país, que mientras tanto se mantenía neutral en el conflicto de Corea. Y planteó el siguiente enfoque. Los Estados Unidos tenían en 1950 un PBI de 350 billones de dólares por año, mientras que el de India era de 19 billones. Se estimaba que el de Indonesia era de 5 billones, o sea, está diciendo peor, digamos. Pero entonces, de 350 a 19. En términos per cápita, eso significaba 2.200 dólares en los Estados Unidos, la mitad de ese monto en Europa en esa época, mientras que en India e Indonesia era de 50 dólares. Del total del PBI en Estados Unidos se invertía a largo plazo el 15%, mientras que en India, inversión en general, ¿no? Mientras que en India era de 1 a 100 en relación con los Estados Unidos, o sea, 1.5. Menos 0.1, 0.15. Un cuarto de las inversiones en Estados Unidos se destinaban a vivienda. Si se destinara lo mismo en India, eso supondría un monto de 70 centavos de dólar por persona por año, de acuerdo a las posibilidades económicas de India. El costo de una vivienda mínima en Estados Unidos se estimaba 2.000 dólares, pero como uno de los oradores del simposio propuso un sistema que costaba la mitad, Millikan concede y dice, bueno, vale 1.000 dólares en Estados Unidos. El monto total disponible en India para inversión en vivienda era, según este razonamiento, 250 millones de dólares. Por lo que, suponiendo ese costo, podrían construirse 250.000 viviendas por año. Ahora bien, India tenía entonces una población de 350 millones de habitantes y crecía a razón de 4 millones por año. Millikan agregaba muchos otros datos, creo que es suficiente como para dar una imagen. Y la conclusión era, no hay utilidad. O sea, si ni piensen que esto se puede solucionar. ¿Soluciones en serio? Ni piensen. Y el tipo dice algo, lo dice un poco en broma, lo dice en broma, pero no lo dice tan en broma. Dice, en realidad lo que habría que hacer es una especie de vivienda bomba. Una vivienda bomba que se autodestruya. Entonces, una vivienda que valga dos mangos. Eso es lo que quería decir, que valga dos mangos, que dé tiempo, siguiendo las teorías de Rostow, al despegue, y después se destruye y ya se terminó. Y en realidad,
realidad termina pasando eso, o sea, termina pasando, bueno, y corto acá porque si no habría otras cosas, pero lo que a mí me parece importante es que se articulan, ahí se articulan esta idea que, insisto, no viene de un grupito de, con todo respeto, de este grupo, sino que viene de ahí, del corazón de los tipos que están haciendo, de que en realidad lo que hay que hacer es, en fin, que se gaste, pensar maneras de gastar muy poco dinero en unidades donde la mayor parte de el esfuerzo lo ponga la propia gente, y esperar a lo que pase. Entonces, eso es un poco lo que quería contarles, digamos. Después, a partir de ahí siguen otras historias y se hace cada vez más complicado y demás, hay otras reuniones y otras discusiones. Pero yo, digamos, realmente haciendo el trabajo, o sea, lo sostengo, lo voy a incluir, espero que en algún momento pueda terminar, sea un capítulo del libro, pero yo creo que sí, que ese fue un momento decisivo y que esto de la vivienda tropical expresa eso, expresa un momento de transición en el cual las distintas fuerzas internacionales tratan de entender un fenómeno nuevo que está pasando. Y ahí se revelan además cuáles son los lineamientos futuros que se van a decidir en este increíble, o digamos, muy, no increíble, será increíble, pero muy claro desplazamiento de un universo de problemas a otro determinado por los grandes procesos de colonización y de independencia, digamos. Eso me parece que es el centro de la la existencia del campo comunista. Así que ese es el trabajo ahí. Bueno, nada. Preferiría que quede un rato. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué dices? Disculpen pero desarmar el PDF era un despelote y no tenía esta misma secuencia. No sé si hay otras cosas que podría. Bueno, esas son todos los franceses que tratan de insistir. Este es el primer número de arquitectura yurdí, uno de los primeros números de arquitectura yurdí después de la guerra, fíjense, es el número 3, octubre de 1945, acababa de terminar la guerra, y ¿qué hacen? ¡Tac! La France d'Outre-mer, digamos, que estaban muy preocupados por lo que iba a pasar por la France d'Outre-mer, y bueno, hacen distintos tipos de planteos. Justamente preocupados, porque no les fue nada bien. Exactamente. Después con el ultrama de la Francia. Estos son algunos de los primeros artículos de Huts and Houses in the Tropics de Crane. Esta es la revista de Naciones Unidas, el boletín de Naciones Unidas. Estos son los documentos que les comentaba. ¿Ven? Este es el de la Low Cost Housing. ¿Ven? Y acá es el otro, ¿no? De Tropical Housing, y el otro pasa Low Cost. Y las fechas son ahí nomás, digamos. Bueno, y otros. Un entero número dedicado de la revista de Naciones Unidas al tema del housing in the tropics todavía, y la realización después en India en el 54 una última reunión oficiada por Naciones Unidas sobre estos temas, y después algunas de los reports de estas organizaciones norteamericanas que en los años 50 tratan este tema de los bajos costos. Y yo diría, y una última observación, que es esto de la habitación tropical como tema técnico, pero que no solamente pasa por Estados Unidos, sino que es la creación, después de una conferencia en el 53, la creación en Londres en el 54 de un instituto de investigación de arquitectura tropical en la Architectural Association, donde Königsberger, después de que es rajado de India, en parte con el support de Atkinson también, crean en la Architectural Association un instituto de arquitectura tropical. Ahí después va incluso hasta, creo que Smithson va a trabajar ahí, que tuvo su importancia. Pero que, digamos, yo lo que creo que ahí se aleja esta línea en otro lado que a mí no me interesa seguir, digamos, me interesa seguir lo que pasa con la vivienda masiva de bajo costo, digamos. Era la razón. Claro. Yo una pregunta, un comentario, ¿no? Cuando vos metías, hablabas de la CIA, ¿no? Y siempre cuando uno mete la palabra CIA en un discurso,
mucho de Ciepa, pero que realmente a esta altura del campeonato no debería impresionar demasiado, ¿no? Porque como vos estás hablando de que finalmente todo el proceso este de expansión de la vivienda, de un organismo, que la vivienda entra como parte de un dispositivo mucho mayor de control, si lo querés así siguiendo tu teoría. Yo le decía a Graciela que después de House of Cards, la serie, nadie nos asusta, ningún tipo de conspiración, ni, o sea, podés salir tranquilamente a hablar de cualquier cosa que a nadie le va a llamar la atención. Nadie se le conmueve la peluca, nadie. No, pero es un comentario en realidad, que tenía que ver con esta especie, porque vos trazas una línea, aunque no lo dijiste, hay una heredad entre el Imperio Británico y esta cosa de la vivienda, no sé, no lo leí el trabajo, entonces, pero pareciera que hay como una continuidad de heredad entre esta lógica de la vivienda más como antropológica del Imperio Británico a la vivienda de control, categorías que acabo de inventar yo, para seguir tu razonamiento, ¿no? Y que finalmente hay como una esta continuidad de que la vivienda entre dentro de estos dispositivos, por un lado impresiona, pero por otro lado, si te pones fríamente, no debería impresionar. Te agrego un dato, sí, por supuesto, no debería. Yo por eso dije que yo venía de una formación conspirativo marxista maoísta, entonces donde todos había siempre una sala de los botones donde yo siempre ahora me cuido de eso un poco. Pero por ejemplo, a eso se agrega en el 60 y no recuerdo si es el 61 o 62, ahora no recuerdo exactamente la fecha, eso por la parte de seguir por otro lado, se organiza en Estados Unidos una conferencia a través de un seminario sobre la vivienda, en este caso es para América Latina, ¿no? En América Latina. ¿Y dónde se organiza? Se organiza en la sede central del Chase Manhattan Bank. Y por supuesto la banca Rockefeller, obviamente. Y entonces invitan a las compañías norteamericanas vinculadas con el tema de vivienda. Invitan expertos norteamericanos, algunos de estos que nombré, más ya dedicándose a temas latinoamericanos en particular. Y es impresionante, porque llegan a una conclusión, repiten la conclusión de Millikan, digamos, que es que no hay manera, o sea, por la, digamos, sacarse la cabeza, digamos, la solución Siam, hagamos la cosa, digamos, erradicar, o sea, erradicar en el sentido de construir viviendas A, no viviendas B, viviendas como la de cualquiera. No, olvídense. Entonces, vuelven a decir eso. Y entonces, pero ahí la otra conclusión es que les dicen a las empresas, pero la buena noticia, esas son las bad news, pero la buena noticia es que hay un mercado de la sanflauta para otras cosas, pequeñas. Pinturas, Sherwin-Williams, esto, lo otro. Eso sí, digamos. Y ahí tienen mucho para hacer y nosotros estamos dispuestos a sostener, etc. Y esa es la conclusión. Y bueno, y eso tiene que ver con la otra política que antes comentaba, digamos. O sea, Pancho, ahora vos pusiste el acento mucho en todo lo que es la intervención y la preocupación por la arquitectura tropical, la vivienda tropical, los asentamientos en zonas tropicales por parte de las administraciones norteamericanas y británicas, por un lado, y por parte de los organismos internacionales en todo este contexto de las preguerras, guerras y cosas. Casi no mencionaste el papel que tuvo tanto en el sudeste asiático como en el Caribe, en Centroamérica, a través de las caucheras, la United Fruit, las Company Towns, que ya no son parte de los organismos estatales. Y me parece que debe tener un peso importante. Sí, seguro. Sí, No. Yo por eso comenté al principio que hay, digamos, sobre esto hay muchos planos que convergen, digamos. Yo le presté atención ahora en esta presentación a esto. Sí, porque hay, digamos, por eso mencioné también el libro de King, del Bungalow, porque ahí hay muchos ejemplos de esto. Claro, exacto. Sí, es la East India Company la que hace eso. Sí. Pero no, nada, es una cuestión de. Me sobé con esta cosa de un universo que es menos conocido que el de las Company Towns, digamos, y de los organismos internacionales, de la interna de las administraciones de,
de estos, en fin, tanto norteamericana como británica especialmente. Porque en ese momento, ya les digo, para mí los otros tallaban poco. Y este y ahí, después, bueno, porque también lo que yo no nombré, pero hay que empezar a nombrar, ¿qué hacen los soviéticos? Los soviéticos no es de poca importancia. Esos años son decisivos para todo, porque 51 es el 20 Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, que cambia toda la partida de cómo atender el tema de vivienda. Y ahí empieza el tema de la industrialización pesada como gran solución, y los soviéticos empiezan a presionar en esta dirección. En todas partes, y no por casualidad. Apenas ocurre, bueno, todos sabemos en Cuba lo que pasó, pero apenas termina la revolución cubana, los soviéticos le donan a Cuba una empresa de fabricación de reacción pesada, que, como se dan cuenta, va totalmente en una dirección opuesta. Es colectivista, es industrializante, etcétera, etcétera, mientras que esta era más bien la familia, bla, 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 y la comunidad, la pequeña comunidad, etcétera, consolidar esos lazos, etc. Y después, el segundo paso fue 10 años después, en el 73, no, 71, 72, hacen lo mismo con Chile, digamos, y donan, le venden, en ese caso, Brezhnev vende, pero bueno, para los chilenos era importante, y le venden una empresa, la misma, de prefabricación pesada, ya con las modificaciones que habían hecho los cubanos. Y esa era, digamos, y empiezan también a presionar. Hasta ese momento, hasta el año 53, no hay ayuda, los soviéticos no tenían la política de meterse con estos temas. A partir de ahí, como empieza la teoría de la coexistencia pacífica era parar la mano, porque la hipótesis era que si los dejaban los soviéticos, sin guerra, los soviéticos, llegando el impulso que creían haber alcanzado con la guerra y demás, con la industrialización, antes con Stalin, iban a superar a Estados Unidos. Y entonces, con esa idea, se trataba de ayudar a los distintos pueblos, mostrarle a los distintos pueblos la manera en que un Estado socialista entendía que esto debería ser resuelto, que era totalmente diferente. Y era esta otra cosa. Pasaron una cosa. Yo tengo una pregunta. Vos al principio planteaste que acá en la Argentina, en los años 50, se había pasado del concepto de erradicación de la miseria a erradicación. Y después todo este contexto, recibí una palabra de... No, creaste una expectativa de que nos iba a explicar cómo se cambia. Primero que, justamente, el proceso en Argentina es paralelo, o sea, en los años fin de los 40 y principio de los 50, primero es importante en esto de identificar al problema. Acá no se habla de nadie, habla de tropical housing ni nada por el estilo, obviamente, era otra realidad, no tiene nada que ver, pero también hay una incertidumbre acerca de lo que se trata. Y es una incertidumbre razonable, porque, digamos, si uno piensa el tiempo, las políticas de fines de los 40 y principios de los 50, se suponía que no había ningún problema. No había ningún problema estructural. Si los problemas estaban solucionados. ¿No? O sea, entonces, lo que se manifestaba, que se estaba manifestando ya desde, digamos, dejemos de lado la del 30, ¿no? Eso estaba, pero es otro, digamos, está más ligado a ese momento, etc. A mí lo que me importa es cómo esta continuidad, digamos, ¿no? Entonces, mientras tanto, ¿qué era? Circunstancial. Como era circunstancial, sabiéndolo o no, no creo que hayan participado, pero era la respuesta podía llegar a ser Villa Cartón era eso. Villa Cartón era una solución transitoria de cartón. Por eso no había cartón. Porque era de cartón, era un material muy descartado. Después vino los Ponce, muchas otras soluciones. Pero era, digamos, ¿por qué? Porque se suponía que, a ver,
Si no, era una manera de reconocer que existía un problema, digamos, y el problema no existía antes del 55, parece. A tal punto que incluso la designación de Villa Miseria al principio no está clara. Yo recorrí mucha prensa y cosas, pero no está clara. Y es increíble, porque si uno recorre, por ejemplo, la prensa del Partido Comunista, Nuestra Palabra o esas cosas, en los 40 los tipos insisten en varias notas sobre el tema de los asentamientos precarios y lo llaman, en el titulado lo llaman Villa Perón. Antes de que. ¿Por qué? Porque. Y eso es lo que va a hacer la libertadora después, digamos. O sea, va a decir, otra vez, va a decir, no, esto tampoco, no es un tema estructural. No es un tema estructural. Esto, la culpa tiene Perón. ¿No? Y lo trajo. Claro, lo trajo. Y además a toda esta discusión en lo también, ¿qué son? ¿Estos tipos qué son? Son vagos, son, qué sé, digamos. Claro, muchos, la prensa, ¿no? No la prensa en general, el diario, la prensa, por supuesto, para el diario la prensa. Y claro, vienen porque hay mucha joda, el chamamé, no sé qué, se vuelven a la provincia a trabajar, digamos, o sea, es así. Todavía, ¿quién iba a hablar de erradicación? Nadie hablaba de erradicación, digamos. Entonces, lo que había era, en todo caso, los más progresistas, era decir, no, bueno, hay que dar viviendas dignas, este problema hay que erradicarlo. Se terminó, digamos. Y entonces. Después tienen que pasar otras cosas que las cuales no me voy a meter ahora, pero que pasan en los 60 y los 70, a principios de los 70, que donde se da este viaje. Pero yo diría que el periodo de incertidumbre es parecido, es parecido, porque no casualmente en nuestros términos, acá la idea de shantytown, usando la palabra que en realidad se origina en Estados Unidos, en el Central Park, las viviendas precarias del Central Park en el 19, pero la idea, en este contexto que yo narré, la idea de shantytown o los shacks urbanos, digamos, cortizos, sí, urbanos, se habla por primera vez en una conferencia de Londres en el 53-54. Ahí empiezan a hablar de shantytown o shacks, etc. Le dan un nombre más específico. Y como acá, que en realidad bien, todos sabemos, viene del libro de Verbitsky y es de esa época. Ahí empieza a llamarse, ¿sabes? Era transitorio. Claro, y cuando vos lees el libro de Verbitsky, a la pregunta de quiénes son, obviamente es muy distinta de la prensa. Son todos trabajadores. Verbitsky tenía una mirada comunistoide, si querés, y veía ahí al proletariado. Digamos, a un proletariado que y no era ni tan, ni era más complicado. Después viene. ¿Cómo se llama? El sociólogo del Instituto de Cambridge. Sí, claro. Germani, y hace la primera investigación, y ahí por primera vez se sabe bien de qué se trata, quiénes son, hay trabajo, no trabajo, etcétera, etcétera. Pero todo esto es una cuestión, es una gran incertidumbre de saber qué es el problema. Y eso es lo que a mí más me atrae, porque pienso que en eso además están las bases de lo que después van a ser las políticas. Es tan simple como esto que digo, ¿no? O sea, si vos decís esto es una villa de emergencia, esto es una cosa de emergencia, es una cosa. Si vos decís, por ejemplo, y eso es impresionante, el tema de la designación, internacionalmente se usa shantytown, pero no es igual en todas partes. Porque, y cuando vos vas a tratar de poner un nombre, decís vivienda precaria, ¿qué precaria? Vivienda precaria, las encelas. Ciertas favelas de Río precarias, que no son precarias, que van a ser precarias, digamos, son, ¿qué es eso? No es más precario. Uno dice precario pensando que es la vivienda, las instalaciones, no sé, el parque indoamericano, eso es precario, pero esas otras cosas no son precarias. Pobre. Y, ¿qué es eso? Hoy día es más complicado, digamos, no es tan que eso, pobre. ¿Qué es la pobreza, digamos? ¿Cómo se define la pobreza? ¿Quiénes son pobres? ¿Cuánto hay? ¿Cuánto hay de riqueza? ¿Qué es eso? Entonces no te sirve, y eso es lo que a mí me parece interesante lo que a mí me gusta de esto que estoy haciendo, lo que me entusiasma es el ver estas diferencias. Solamente el tema de la caracterización y de los nombres es un abanico gigantesco. Lo Casa Tropical sigue, digamos, sí. ¿No? Obviamente sigue y todavía hay cosas sobre Casa Tropical, sí, sigue.
30, 50, más o menos. Cuando se consolida. No, yo diría que Tropical. Tropical House, bueno, el dibujito que yo presenté, la primera que se habla así es del siglo XVIII. Y después, en realidad, eso es un experimento de tipo, británicos. Pero yo diría que el concepto no, es el fin del 19. El fin del 19, ahí se empieza. La idea esta de un artefacto pensado para estas geografías, digamos, sí, para esto, ¿no? Empieza ahí y sigue. Lo que pasa que hay un momento donde se cruza eso con la idea de que es la donde no está claro si es la casa de los colonizados o de los colonizadores. Ese es un momento que es de los 30, 40 y principio de los 50, y después queda claro que no. La casa tropical es otra cosa. Yo creo que hay un imaginario. En riguroso orden, vos habías hablado. No, es riguroso orden de género también. Te quería hacer dos preguntas en relación a, más que nada en relación a lo que vos planteás y en relación con el tema de el hábitat de la pobreza en general. El primero es si pensás trabajar, además de trabajar con los emisores, digamos, de estas propuestas, ver cómo se materializan en algún lugar, ¿no? Y ver qué relación hay con un entorno específico. Eso sí. Y la otra cuestión que me pareció muy interesante cuando empezaste a discutir de cómo se llaman las villas, ¿no? ¿Cómo se llaman las villas? Villa Cartón, Villa Perón, Villa Emergencia, Villa Miseria. Y en relación a lo que pasa actualmente con esos sectores que están por fuera de la ciudad formal, que está cambiando rapidísimamente, y eso lo vemos todos los días, porque se han convertido en, o sea, son otras cosas de lo que eran, no solamente las precarias que se suponían desde los 30, 40, bueno, de un momento de ascenso, sino que están instalados estructuralmente, pero además están instalados, han cambiado en su manera de construirse. Por ejemplo, la densificación de las villas, que la vemos acá, la vemos para aquí, es un fenómeno inmobiliario informal que cambia todas las relaciones sociales, que cambia la posibilidad de aplicar políticas públicas tales como son pensados. Y cuando vos decís, depende del nombre, depende cómo se conciba, se puede aplicar políticas públicas, una de las cuestiones que estamos discutiendo en algunos ámbitos es qué significan esas villas ahora, qué significan las últimas tomas y qué significa con lo que son dinero que provienen de otras fuentes que no son las formales, una especie de violencia, digamos, que se instala, el dinero que se instala y cambia todas las relaciones sociales y cambia lo que es. Una de las cosas que es interesante es como el 21, la 21-24 se le llama barrio 21-24 y no villa, y eso es un elemento importante. Me parece que ahí hay toda una cuestión muy importante de reconocer qué es lo que está pasando para poder hacer algo. Porque los instrumentos existentes evidentemente no funcionan. En esos lugares otros. Sí, sí. No, la primera pregunta no, porque digamos, no estoy, digamos, como decía al principio, estoy trabajando sobre los discursos, sobre lo que se dice, y eso ya lleva, digamos, además realmente porque me interesa lo que se dice, porque creo que en definitiva los discursos son los instrumentos que tenemos para comprender, ¿no? O sea, la organización de las ideas. Entonces, me parece que por lo menos es bueno, o creo que puede llegar a ser útil, entender eso, entender que son organizaciones en proceso dinámico de transformación. No son siempre las mismas, digamos. Los conceptos van variando y variando dependiendo de muchos factores de distinto orden. Y respecto de lo segundo, también el límite es que yo estoy trabajando
digamos, en realidad la periodización central de lo que yo empecé y quiero hacer, el caso, o sea, si algún, en algún momento logro hacer un libro, digamos, voy a trabajar varios capítulos como este, qué sé yo, hay otros que quiero dedicarle más, por eso insistí varias veces, al tema de la iglesia, al tema de la cosa más detallada, que es el de Argentina, como caso. Pero el periodo es hasta el momento que yo considero que el corazón de esto que estoy diciendo es esta transformación de la erradicación a la erradicación, y yo pienso que eso va más o menos en este periodo de la inmediata posguerra hasta mediados de los 70 o por ahí, digamos, ¿no? Entonces no llego hasta ahora, lo cual no quiere decir que no me interese como ciudadano y en otros aspectos bien, participar de una discusión, pero el trabajo específico trato de que llegue hasta ahí, incluso en el de Argentina me paro ahí. En el de Argentina hasta aquí, incluso provocativamente, por ahora, y es solo una provocación que no quisiera que nadie recoja, simplemente lo cuento, estaba justamente pensando en llegar al 75, no al 76. O sea, no lo quiero hacer coincidir con la política, con la dictadura. El 75 es cuando lo matan a Mujica. Entonces a mí me parece que ahí se termina una cosa también. Pero bueno, sí. Cuando es la ley del Fonavi. La ley del Fonavi es anterior. ¿Cómo sabes la ley del Fonavi? ¿Eh? Fonavi. No, el del Fonavi lo crea Manrique Lima. Claro, los 70, principios de los 70. Hace también de nombre. Sí, claro. Ahora, a mí me parece que el triunfo del concepto de erradicación es de los 90. En los 90 es que se instala eso de manera definitiva, así que nada va a ser movido del lugar. Se crea el programa Arraigo, que es como la negación de los conceptos anteriores, y se hacen las últimas y muy excepcionales movidas, como por ejemplo el traslado del albergue Warnes, que fue, si se quiere, la última erradicación, muy sui generis, porque la cuestión ahí era muy complicada, pero era una erradicación al fin y al cabo. Sí, claro. Ahora, yo quiero decir, me parece que es demasiado complicado, sin más elementos de reflexión, transferir la problemática que estabas estudiando vos a la nuestra. Hasta cierto punto son dos mundos diferentes durante un tiempo. Cuando los años 50 son dos mundos diferentes, completamente. Pero habría que buscar mucha más mediación, ¿no? Lo que quería agregar como cuestión imaginaria es la siguiente. Ahí hay una cosa curiosa, y es que de golpe se pasa de lo pobre a lo tropical, y viceversa, hay como una oscilación ahí. Ahora digo, esa no es una oscilación casual, porque existe un antiguo imaginario filosófico, antropológico, digamos, anglosajón, en primer término, que es que la pobreza está en los trópicos. ¿Pero por qué está en los trópicos? Por una cuestión, digamos, derivada, si se quiere, un poco darwiniana, por la cual, que por ejemplo, Toynbee la explica muy bien, y dice, en los lugares muy fríos, tipo los esquimales, digamos, cuesta muchísimo trabajo, la gente logra defenderse del clima, pero le ha costado tanto trabajo que queda congelada en sus iglús y ya no puede desarrollar ninguna otra cultura que esa. Y después dicen, los trópicos es tan fácil vivir, puesto que uno vive, digamos, recogiendo frutos de los árboles, etcétera, y todo es tan agradable, que la cultura termina siendo una cultura de no hacer nada. Y por eso en los trópicos va a haber pobreza siempre. Y los lugares donde las culturas explotan y se desarrollan en términos materiales, espirituales y demás, con más potencia, son los lugares templados. Sí, es decir, bueno, son los lugares templados, de los cuales curiosamente se viene el Río de la Plata, para nuestra perplejidad, de que sean los lugares de mayor desarrollo potencial de la cultura. Pero bueno, la idea de que los trópicos, todo el mundo va a ser pobre, es una especie de determinismo climático. Por eso es tan fácil pasar donde se coló. Tan es así que una de estas que luego existe, que hicimos este tema en Estados Unidos, uno de los equipos que protagónicos y que actualmente financian nuestro trabajo, Farmer, se llama, publica en el 53, justamente un libro que se llama Clima y Desarrollo Económico de los Trópicos. Se hace esta pregunta, ¿y por qué
¿por qué coincide el subdesarrollo con los trópicos, ¿no? Sí, también yo creo que lo del tópico de qué es la pobreza en los trópicos, también hay que datarlo, ¿no? O sea, los británicos tuvieron ese tema en Londres y Birmingham y no sé qué. Y aquí quisiera decir otra cosa, que la vengo viendo a lo largo del trabajo, ¿no? Me parece que habría que poner en discusión la idea de que, llamémoslo a manera de convención, los asentamientos precarios, para entendernos simplemente. Que los asentamientos precarios son un fenómeno del tercer mundo o son un fenómeno vinculado al subdesarrollo. Por ahora, yo trabajo en otra dirección y yo pienso que es un problema del capitalismo, no necesariamente del subdesarrollo. Y entre otras cosas, para mi sorpresa, digamos, porque yo tampoco esperaba encontrármelo, pero cuando uno busca al final lo encuentra, por eso mencioné antes lo de Jean-Pitao y el Central Park. En realidad, hay este tipo de formaciones. Francia, por ejemplo. En Francia tuvo problemas gravísimos. Primero, hay dos nombres en Francia. Una es Bidonville, que es la más conocida, y la otra es Todis, que es menos conocida. Y la de Todis se asocia a otra, que es la de Sonier o algo, para París. Pero en Francia, los Bidonville, para empezar, el último Bidonville en Francia se eliminó en el 75. La última chabola, el último sector urbano chabolado, digamos, en España, se eliminó para las Olimpiadas en Barcelona. Y cuando uno va más atrás, encuentra, en particular volviendo al caso de Francia hasta los años 60 era un desastre en términos de vivienda, pero un desastre. Por supuesto se le suma, el desastre era antes de la guerra y después se le suma la guerra, pero ya antes de la guerra era un desastre, tenían problemas gravísimos y tenían montones de estos todis, o que después son bidonville, los bidonville son más asociados a los argelinos y a la inmigración, pero bueno, también nosotros tenemos, pasa que tenemos migratorio, obviamente, no importa, se llama Argelia o se llama Corrientes, que se llama. A fin del siglo XIX, este tema ya está en París. Y también a principios del siglo XX. Toda la cultura apache es eso. La cultura de los apaches es eso. Son de la cultura de estos asentamientos precarios. No me voy a extender. Lo que quiero decir con esto es que cuando uno detecta que estas cosas yo las he encontrado en Berlín en el siglo XVIII, en Estados Unidos, a pasto, cuando uno las encuentra en estos países, dices, a la flauta, pero entonces, ¿qué pasa? Entonces hay que, también te obliga a otro tipo de reflexiones, digamos, sí, pero ¿qué dimensión? ¿Cuánto en proporción a la ciudad? ¿Cuánto en proporción a los empleados? ¿Cuántos eran desempleados? ¿Cuántos no? No sé, me tenés que entrar en otras cosas. Pero por ahora, digamos, a mí me parece que si esto fuera así, también cambia, ¿viste? Porque uno dejaría de asociarlo así, solo al subdesarrollo, ¿no? Y mucho menos a los trópicos, mucho menos al trópico. Porque también ese es otro razonamiento, dice, no, bueno, claro, es en los trópicos, porque en los trópicos vos te pones dos palitos y ya está. Pero los dos palitos también estaban en París, se cagaban de frío, qué sé yo. Digamos, ¿qué iba a hacer? Otra cosa no tenían, digamos, y por eso estaba lleno. Pero hay grandes culturas, volviendo mucho más atrás, en los trópicos se han desarrollado culturas. Sí, es el Rosmer en Camboya, los sí, mayas. Seguro. No, eso es. Dos palitos. Pero por supuesto, es una. También ese es otro tema, es una reducción. Cuando estos tipos hablan de tropical, hablan de cierta. Cosa tropical, digamos. Pero los trópicos, por empezar, ¿qué es eso? Todos sabemos que del clima de Barranquilla no es el clima de Bogotá, digamos, es así, digamos, no sé, uno basta con subir unos metros y pasa a ser. O sea, que, y lo mismo si es seco, si no es seco, si es alto, si es bajo, o sea, el concepto de tropical también es un concepto cultural complejo. Por eso, en realidad, en este caso, estás trabajando sobre representaciones, ¿no? Sobre
ciertas ideas que se fabrican en función de eso. Sí, totalmente. De acuerdo. Es una construcción. Totalmente. Yo creo que es una construcción y por eso, si bien la idea de construcción puede tener algo, no debería tenerlo, pero digamos, pensar que hay alguien que hay hechos que son que hay alguien que se sienta en la sala con el botón y aprieta el botón, sí, los hay, sin duda. Ahora, que eso sea, no, porque digamos, por eso ya habla de alianzas, la construcción es una construcción móvil, a veces sí, a veces no, hay tipos que dudan, otros que se mueven, hay fracciones, en fin. De hecho, lo que va sucediendo es una construcción, sin duda, la que sea más conveniente a las hegemonías en cada caso. En esas reuniones, además del tema del clima y la vivienda, así como decías, bueno, se descubre que hay un campo, un mercado, digamos, para otro tipo de industria. Sí, sí, sí. ¿El tema de infraestructura es cuantificado? ¿Hubo un lugar central en alguna discusión de las reuniones que vos has mencionado? ¿O viene atado como infraestructura para la vivienda, digo? Claro, la infraestructura, digamos, uno podría pensar también solo en términos de infraestructura y no pensar en materiales. Para sí, de hecho, no, de hecho es, sí, de hecho esa es una de las, respuestas posibles, una de las políticas posibles. O sea, una de las tendencias es decir, tenemos que dar básicamente lo básico. Es más, en algún momento Adams, que es uno de los primeros y el que teoriza en un libro famoso del 60, el tipo dice, bueno, viejo, si los tipos ocupan los terrenos igual, ¿por qué no hacemos un plan urbano y que lo cumplen después, pero con un plan? Por lo tanto, por lo menos están las infraestructuras y lo demás. No nos hagamos como que no existe el problema. O sea, que sí están, están y con distintos tipos de respuestas, por lo menos lo que yo pude ver. Al principio, eso es una cosa que me olvidé de comentar, una de las cuestiones que los hace dudar, de la misma manera que acá era la culpa la tiene Perón, digamos, había alguien que había hecho, que había generado todo este estropicio, al principio, y hasta diría yo, no sé, mediados de los 50, estaba el tema de la guerra. Cuando yo confieso, no tenía una idea muy clara, yo tenía tampoco una idea clara de la guerra en Europa, pero no había más películas de la guerra en Europa. Tenía un poco más, sabía. Pero de lo que pasó, digamos, de las destrucciones en el sudeste asiático y todo eso, no tengo idea. En India y todas esas cosas. Y fueron enormes y efectivamente Singapur y todo eso, los tipos se encontraban con que en esas primeras misiones, los tipos dicen, ¿por qué? O sea, por empezar, identifican, y eso ya es importante, o sea, acá esto no es lo mismo. ¿Por qué? Y la mayoría tiende a hacer la respuesta de tipo coyuntural, no estructural, sino coyuntural, ¿no? Como acá. Entonces, en ese caso, es la guerra. La guerra desplazó a la gente de sus poblaciones, ellos se fueron a las ciudades y eso es lo que pasa. Por lo tanto, si eso es así, entonces, bueno, no, es importantísimo esto, porque si vos decís que eso es así, no haces, no le das una respuesta ahí. Vas a pensar en el villorrio de Dendru, vas a pensar en cómo modernizas la estructura agraria, no cómo generas vivienda en la estructura urbana y cómo integras esas poblaciones en la estructura urbana. Y en India, por ejemplo, el problema también es gigantesco, y el problema es gigantesco de golpe es el 80%. Por eso hacen en el 54 en India la reunión de Naciones Unidas sobre este tema. O sea, lo que financia es el gobierno de India, y lo hacen porque los tipos tienen un problema fenomenal, que es todo el traslado de los musulmanes de India a Pakistán y de los hindús de Pakistán a India. Famosas migraciones del principio de los años 50, y tenían que albergar a esa gente, y un problema enorme, y esa gente se metía donde podía y así pasaba esto. Pero entonces también era, bueno, es un tema coyuntural, es un tema producto de esta cuestión, no una cuestión estructural.
Y realmente hace falta toda la discusión, por eso decía que es un desarrollo, porque hace falta toda, incluso toda la discusión de la sociología urbana de los años 60, las investigaciones, Armani, lo que hablamos antes, y demás, y las teorías en sí, lo que las teorías dependentistas o no, las teorías desarrollistas, CEPAL, bla, 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 todo eso para empezar a decir, no, pará, no es un, no, la culpa no la tiene ni los pakistaníes ni Perón, digamos, es otra cosa, es un problema de otro orden. Es un problema que hay que analizarlo con otros instrumentos. Pero eso, en esta cosa en la cual yo me paré, no sé, en principio de los años 50, todavía no está claro, no está para nada claro. Esa va a ser un siguiente paso. Y ahí, por ejemplo, es donde hay esa diferencia, ¿no? O sea, Beckman, por ejemplo, el tipo en Chile dice, bueno, la autoayuda, y ahí sale la política de la casa, no sé qué, que es en Chile, muy importante. Y el tipo dice, la autoayuda es una manera de educación en la modernización también. Y, bueno, ni hablar, menciono otra, que es otra de las conciencias que son increíbles. Increíble. Increíble. Yo no puedo creer, realmente, literalmente. Yo me lo creo porque lo que vi. Una de las confluencias más, de mayor efecto que tuvo lugar fue la siguiente. Por un lado, un joven británico que va a la Nuclear Association, que participa, digamos, de las cosas estas del ambiente, de la vivienda en el trópico, no sé qué, conoce a un joven latinoamericano en un encuentro SIAM de Venecia. Y este joven latinoamericano lo invita a que vaya a su país. Y este tipo se entusiasma porque le cuenta que en su país están haciendo, tienen el problema de este problema, de explicar en los barrios de la expansión de los barrios precarios, pero están combatiendo la idea de erradicación. El joven británico era un joven anarquista, vinculado al movimiento anarquista británico. Y el joven británico anarquista que se va América Latina es John Turner. Y el joven británico anarquista, él dentro del grupo anarquista, por supuesto, ¿qué era lo que decían los anarquistas? Ni Unión Soviética en Estados Unidos, ni capitalismo, ni estatismo. Otra. Bien. Ese es el joven anarquista que está actuando y que tiene la importancia fundamental que tiene la teoría que se va a Lima y hace todo. Y antes de él, en Lima estaba Belaunde Terry, y estaba tratando de hacer otra cosa, hacía en San Felipe, por ejemplo, otro tipo de política, como pasa. El caso latinoamericano es súper interesante. Yo diría que el caso latinoamericano es resistente a estas otras políticas que vienen de Estados Unidos. Es resistente porque hay toda una enorme política de vivienda popular en Venezuela, bueno, en Brasil, en Perú, en Chile. Entonces. Pero bueno, el tipo se asienta ahí y es fundamental esta propuesta de la propuesta de John Turner, en la cual salen muchas cosas. Pero básicamente, en la cual pone en cuestión también incluso la ayuda mutua. Dice, no, ¿qué ayudarlo? Y ahí surge esta famosa consigna, estos procedimientos o estos barrios no son el problema, son la solución. No me jodan, no metan a nadie, la gente sabe arreglárselas como puede. Y lo hacen muy bien y son muy eficientes. Y ese es el contenido de los primeros libros de Turner. Y hay otro tipo que viene cerca y viene a la reunión de la UNTAD que se hace en Santiago de Chile a principios de los 70, porque era un prominente representante del mundo financiero. Y ese señor se figura prominente en el mundo financiero internacional. Era el presidente del fondo del Banco Mundial, le hace Robert McNamara. Robert McNamara, que venía de pasarle el trapo, de pasarle napalm a los pillorrios que venía reivindicando a Jane Drew y demás, en Vietnam, en los 60, y lo acaba porque. Con el fracaso de Vietnam, Johnson después en el 68 lo designa como presidente del Banco Mundial. Y como presidente del Banco Mundial,
Y habiendo estado totalmente al tanto del razonamiento mínimo, para decir así, sabe que no se dice. Y encuentra esta maravilla. Y dice, claro, esta es la política. Esta es la política. No, digamos, no se necesita. O sea, y esa es la política oficial, que pasa a ser la política oficial del Banco Mundial. No, digamos, no dar crédito para el desarrollo de la industria, de la modernización, bla, 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 sino mini, ayudita, mini, organizada, etc. Bueno, esa política es la política de McNamara unido con Chantal. O sea, del ultrarreaccionario, nada más ni nada menos, secretario de Estado para la defensa de Kennedy Johnson. Bueno, era un demócrata. Inventó ultra reaccionario, es mucho decir, era un demócrata. Bueno, sí, hay una película fantástica sobre él, no sé si la viste, preciosa. Se llama The Fox of the World. Está en YouTube, es fantástica. El tipo, además, lo agarran viejo y medio lloriquea y qué sé yo. Si vos ves. Digamos, ultra reaccionario está bien tu observación. El tipo era un tipo súper interesante. Súper interesante. ¿De qué? Bueno, era súper interesante en el sentido de que, entre otras cosas, bueno, el tipo viene de la. El tipo era un matemático. O sea, toda su historia empieza como matemático. Y entra a la Segunda Guerra Mundial como matemático. ¿Y qué introduce en la Segunda Guerra Mundial? Algo fundamental, que es esta estadística. Y el tipo es el que le organiza la estadística del ejército norteamericano, es la base de los bombardeos masivos en Japón, en Europa y demás, porque era cuántos tipos mandamos, cuántos caen, entonces digamos, el tipo cuantificó y fue fundamental en la política del ejército norteamericano. Y de ahí después, cuando termina la guerra, lo captura la Ford. Y es el primer CEO de la Ford, que no es Ford, no se llama Ford. Y ahí es donde lo engancha Kennedy. Y está la escena. O sea, no, el tipo personalmente es un tipo. En el fondo. O sea, será demócrata y todo lo que quiera, pero se ve que quemar vietnamita, niño vietnamita, mandar al asador. Lo mandaba al asador. Como Johnson. Claro, era, por supuesto, era en favor de parar a lo horrible que venía a pasar después, etcétera, etcétera. Y era bueno por eso, cuota. Pero bueno, lo que quiero decir es que ese tipo de cruces son a mí, por lo menos, me sorprendo, ¿viste? ¿Cómo? Y el tipo, por ejemplo, cuando está creando estas políticas en el Banco Mundial, organiza en pleno quilombo de Columbia University, en pleno quilombo de estudiantil de esos años antes de la guerra de Vietnam, él que venía, ya no estaba más, pero era más. Los tipos organizan una reunión justamente para sobre políticas de viviendas en Colombia y el tipo va a escuchar lo que dice. Y ahí hay un, ahora no me acuerdo el nombre, pero interviene un pakistaní que pone en cuestión. El tipo había tenido relación con el gobierno de Pakistán y pone en cuestión públicamente y se anotó una discusión en torno a estas políticas de crediticias de gran escala, digamos, que la comunidad además al principio no le interesaba meterse con este tipo de cosas, lo financiaba la infraestructura, de otro orden, digamos. La tendencia que venía era la tendencia de la gran escala, casi infraestructural. Y entonces este tipo discute eso, presenta argumentos sobre eso, y después entonces un día recibe un llamado de McNamara que dice, venga, al Banco Mundial, y lo hace entrar al Banco Mundial, y es uno de los cuadros importantes que lleva a la práctica esta política, que son sobre las cuales después se arma hábitat. Eso también nos da a entender que guerra, finanzas, industria, es todo lo mismo, puesto que McNamara se movía perfectamente, entonces esa faceta, ¿no? Ciencia, guerra, la academia, ¿sí? El cuartel, el banco y la fábrica. Un solo tipo puede manejar bien todo. Eso sí, claro. No es matemático. Claro. Con el arma de la estadística. Pero, claro, como vos decís. Que lo agarran, ya digo, poco tiempo de lo que hace el film en ese sentido. Algunas veces se arrepiente porque le pegaron mal cuando viene.
Sí, sí, claro, pero que había que hacer eso porque entonces así se pasaba. En cierto modo, pues ya venías. Yo lo quería, Kennedy quería. Tu estudio sobre, digamos, la manera en que los yanquis veían su posibilidad de manejar América Latina durante la guerra, ¿no? Eso ya te preparaba para esto. Es muy interesante. Incluyendo a Disney, por ejemplo. Sí, 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 sí. El pecariota. Sí. Pero quiero decir, me parece que hay un tema ahí que también sería interesante agregar, derivado de eso de Milka que mencionabas, y es como que en la posguerra empieza el tema de las agencias de crédito, de Banco Mundial, todo eso. En general, nuestros países, digamos, en la época de las políticas de vivienda de los 40, en principio pensaban son lo que podemos hacer nosotros. Claro. Después pero... empieza a imponerse el paradigma de, en la medida que hacemos esto, vamos, hay una especie de extorsión continua, yo te doy la plata pero tenés que adoptar el manual de procedimientos. Eso también cambia mucho. Claro, pero justamente ahí lo interesante es, por eso lo del federalismo de financiamiento es, una, digamos, es un globo en sí, porque ahí, hasta ahora yo hablaba del Banco Mundial, pero ahí interviene otra cosa, que es, si vos querés, es extraña, porque se forma el Banco Mundial y se forma el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, el BID no es igual que el Banco Mundial, no tiene las mismas políticas del Banco Mundial. Es más, lugar 1-2 acá es financiado por el BID, o sea, nada que ver con la... es más CEPAL, si querés, es otro enfoque, y financian otro tipo de cosas. La idea es, no, ¿cuál es la idea en ese caso? No, lo que tenemos que hacer es financiar actividades que reorganicen a la industria, que es lo que pasó, que reorganicen a la industria, que permitan que haya un mercado grande, porque si no, no racionalizás la industria. Si vos haces cosas individuales, sí, vendés pintura, digamos, pero no cuestiones más decisivas, que, por ejemplo, pequeños o sistemas de prefabricación parcial o lo que fuera, digamos, ¿no? Entonces, la política es hagamos grandes inversiones, grandes dimensiones de los conjuntos, y eso va a permitir economías de escala, claro. Y eso va a ser beneficioso en otro sentido. Esa es la política del BID, digamos, que es totalmente distinta de la del Banco Mundial. Sí, incluso si lo ves de lejos, es totalmente soviético. Sí, bueno, claro, si lo ves de suficiente distancia, sin ver los detalles, sí, eso, la masa, es soviético. Aunque no sea prefabricado. Sí, es soviético. Bueno, cerramos con un aplauso.